Dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. El tema del mensaje en esta tarde preciosa es el colapso de una nación. Puede tomar asiento, vamos a disertar sobre esta palabra. A través de este año que ha comenzado, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido muchas preguntas, o a lo mejor alguno de ustedes se ha encontrado con algunos pensamientos, o han venido pensamientos a su mente sobre lo que está sucediendo en el mundo entero, con lo que está sucediendo en esta hermosa nación, Estados Unidos de América, y con las otras naciones. Yo quiero decirte que el libro de Daniel es un libro totalmente profético. Daniel, a pesar de que estuvo en cautiverio bajo el mandato del rey Nabucodonosor y bajo el imperio babilónico, Jehová y el Dios Todopoderoso estuvo con Daniel. Daniel profetizó sobre el fin de los tiempos. Daniel pudo ver el futuro, lo que nosotros hoy día es revelados en las escrituras. Y cuando yo estaba orando por este mensaje, y cuando estaba orando por esta palabra, llegó este tema a mi corazón, y yo quiero explicarle a las vidas, explicarles a la iglesia lo que es el colapso de una nación. Escuche bien, Daniel es un profeta y Daniel profetizó sobre el fin de los tiempos. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis van de la mano. Son libros proféticos. Juntos, en paralelo, profetizan sobre el fin de los tiempos, sobre el plan de Dios sobre la tierra, el plan de Dios sobre Israel y el plan de Dios para la iglesia. Nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, nuestra esperanza es que un día los cielos sean abiertos y el Rey de Reyes tome a la iglesia, lo que dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que con voz de mando, con voz de trompeta, amén, dice que los cielos serán abiertos y los muertos en Cristo serán resucitados, y juntamente los que vivamos seremos arrebatados. La esperanza de la iglesia es que la iglesia sea arrebatada. La esperanza de la iglesia no está en lo terrenal. La esperanza de la iglesia, amén, es que un día vamos a caminar por las calles de oro y el mar de cristal. La esperanza de la iglesia es que vamos a hacer lo que Cristo dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, cuando él dijo: yo me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, la esperanza de la iglesia no está en los políticos. La esperanza de la iglesia no está en las farmacéuticas para encontrar una cura para el COVID, no. La esperanza de la iglesia está en Jesús de Nazaret. Esa es mi esperanza. Yo no tengo mi esperanza puesto en el gobierno. El gobierno falla, los gobiernos colapsan. Colapsan políticamente, socialmente, económicamente. Pero tú te has preguntado, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Pues hoy yo te voy a dar una respuesta bíblica y una respuesta profética. Y aquí es donde estamos estudiando, donde nos vamos al libro de Daniel. Daniel fue llevado en cautiverio, y le quiero dar una pequeña introducción para aquellos que no conocen a Daniel, entiendan quién es Daniel, de dónde sale Daniel y por qué Daniel profetiza lo que profetiza. Escuche bien, el pueblo de Israel era un pueblo que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, y era un pueblo que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Pero Dios tiene un límite, alaba. Y cuando digo un límite, no digo límite en poderío, sino un límite donde da oportunidad, oportunidad, oportunidad. Pero llega un momento dado que Dios tiene que también presionar, alaba. El padre que ama castiga, disciplina. Y el pueblo de Israel son los hijos de Dios.
Y como el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, empezó a pecar, no guardaron los estatutos, no guardaron los mandamientos, no guardaron lo que Cristo, lo que Jesús, lo que Jehová, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo les habló en las Escrituras a través de los profetas, ellos hicieron lo que les dio la gana. Y por eso Dios agarra el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, y los envía en cautiverio a Babilonia. Babilonia es un imperio compuesto por el rey Nabucodonosor. Escuche bien lo que dice el profeta Daniel, capítulo 1. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Escrituras. Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Dice, en el año tercero, es un capítulo anterior, en el año tercero del reinado de Josaín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, o sea, la persiguió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Dios, escuche bien, Dios con letra minúscula, alaba. Y colocó los utensilios en las casas del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Apenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes hubiesen tacha alguna, de buen parecer, para enseñarlos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Por el pecado de Sedequías, por el pecado del pueblo de Israel, Dios tomó al pueblo de Israel y los entregó en manos de los babilonios. Babilonia fue un imperio que se levantó. Y cuando es un imperio, acuérdense de esto, cuando un imperio se levanta, un imperio quiere conquistar, un imperio quiere ponerse sobre los demás países. Quiere conquistar, quiere atrapar, quiere ganar terreno. Y Nabucodonosor, amén, reinaba este imperio. Y los babilónicos estaban tomando terreno, estaban ganando terreno. Pero Jehová entregó al pueblo de Israel por el pecado del pueblo de Israel. El pueblo pecó y los entregó en manos de los babilónicos. Escuche bien lo que dice Jeremías, capítulo 21. Esto es simplemente una introducción, usted me va a entender más adelante el mensaje, alaba. Le estoy diciendo por qué Daniel llega a Babilonia y por qué profetiza sobre el fin de los tiempos. Jeremías capítulo 21, versículo 7 dice, después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo, y a los que queden de la pestilencia, de la espada de hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En manos de sus enemigos, de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, y no los perdonará, ni tendrán compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. El pecado provocó que el pueblo de Israel fuera cautivo por los babilónicos. Eso hizo el pecado, entregarlos en mano a otros reyes. Escuche bien. Me llama la atención porque en el tiempo de hoy tenemos tantas preguntas. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos viendo una pandemia? ¿Por qué estamos viendo, amén, que estos grupos minoritarios o estos grupos pequeños están tomando ahora un libertinaje o están queriendo dominar a la mayoría del pueblo? Recientemente un CEO de una compañía dijo que estaba a favor del presidente de los Estados Unidos, y un grupo pequeño de personas empezaron a levantar su voz a través de las redes sociales. Vamos a hacer boicot, vamos a no comprar más los productos. Hoy día, si tú dices algo que a alguien no le gusta, ya es una manera de boicot, ya no hay libre expresión. Escuche bien esto, ya no hay libre expresión. Ahora si yo digo algo en contra de alguien, ahora la gente puede estar en contra de mí. Cada persona tiene derecho de decir lo que quiera decir. Escuche bien, este presidente o este CEO habló a favor del presidente de los Estados Unidos. Mucha gente se levantó y dijo, no vamos a comprar los productos. Pero las compañías que apuestan o las compañías que apoyan
Por ejemplo, el grupo de los homosexuales, y durante el mes de orgullo ponen las banderas de la homosexualidad o del grupo LGBT. Voy yo a boicotear y voy a decir: no voy a usar más Facebook, o no voy a usar Twitter, o no voy a usar IBM, o no voy a usar Apple, porque ellos están promocionando algo que no piensan igual que yo. Yo lo que le quiero traer a la iglesia es que lamentablemente el día de hoy, el 2020, estamos viviendo en un colapso. Cuando alguien se levanta y dice algo que no le gusta, otros grupos se levantan para criticar. Ya no hay libertad, ya no, la gente dice que tenemos libertad y ya no la tenemos. Ahora la gente está utilizando los streamings, y yo estoy transmitiendo para toda la gente que está conectándose desde sus hogares. Pero ya hoy día nos tenemos que cuidar lo que decimos aquí, porque puede ser, amén, tomado y malinterpretado, y buscarme yo un caso. Así estamos viviendo. No solo la nación ha colapsado económicamente, no solo la nación ha colapsado socialmente, no solo la nación ha colapsado moralmente. Es que hay un plan y un propósito de parte de Dios para que esta nación colapse. Esto, el que le diga a usted que esto va a mejorar, no va a mejorar. El que le diga a usted que esto va a pasar, no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque hay un plan profético profetizado por Daniel. Hay un plan profético profetizado por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Mis sentimientos no pueden ir por encima de lo espiritual. Mis sentimientos en mi vida personal, yo quiero que esto pase, que esto mejore. Yo quiero volver, irme de vacaciones. Yo quiero salir con mis hijos de shopping, comprar, irme a las tiendas sin tener que usar la mascarilla. Yo quiero regresar a la iglesia y poder abrazar a mis hermanos. Yo no quiero usar la mascarilla. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero moverme. Yo quiero hacer. Yo quiero deshacer. Pero lamentablemente esto no va a mejorar, porque está profetizado, y por el sentimiento que yo tenga de que esta nación se levante, no va a suceder. Yo quiero que la iglesia entienda: esto colapsó. Usted dice: ¿cómo va a ser? Recuerdo que a principios de cuando empezó la pandemia, yo tengo unos fondos de retiro, 401k, para aquellos que trabajan en algunas compañías que proveen este beneficio de seguro para el retiro. Es un plan donde uno pone una cierta cantidad de dinero y la compañía pone la otra mitad del dinero. Y eso va a la bolsa de valores. El 401k a principio estaba bien. Yo iba ganando dinero en la bolsa de valores. Pero cuando empezaron a cerrar las compañías, empezó la pandemia, empezó la cuarentena, un día me da con verificar el 401k y lamentablemente había perdido sobre 40 mil, casi 50 mil dólares. O sea, hay un colapso. Lamentablemente estamos viviendo momentos de crisis para la humanidad, pero es un momento de alegría para la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor se acerca, porque Cristo regresará, porque Cristo abrirá los cielos, porque la iglesia se irá. Nosotros no somos de esta tierra. Las naciones colapsaron, los países colapsan, pero Cristo no colapsa. Italia, aleluya, yo siento la gloria de Dios. Yo quiero decirte que Italia colapsó en el departamento de salud, donde mucha gente murió. Los hospitales estaban abarrotados, pero el Cristo que yo predico no colapsa. El Cristo que yo predico es un Cristo que sana, que hace milagros, amén, que liberta y que salva. Yo quiero decirte que los gobiernos pueden caerse, pero Cristo no se cae. En un momento dado, Jesús le dijo a Pedro, escuche bien: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dijo: y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Se puede levantar como río, y el profeta decía: el Espíritu de Jehová plantará bandera. No importa lo que se levante, no importa si colapsó el departamento de salud, no importa si colapsó la política, lo social, lo moral. Cristo, amén, está de pie, amén, y murió en una cruz por salvación.
Yo tengo que decirle la verdad a la iglesia. Y yo quiero perfeccionar el conocimiento de la iglesia. La solución la tenemos aquí. Escuche bien. La respuesta la tenemos aquí, la solución la tenemos en Jesús de Nazaret. Escuche bien lo que dice las Escrituras. A su siervo los profetas. Y el capítulo 2 que leímos de Nabucodonosor y Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en este sueño él vio una estatua. Pero Nabucodonosor fue más listo y más inteligente que todos sus sabios y todos sus sátrapas y toda la gente que él tenía a su alrededor. Porque él dijo: yo no me acuerdo del sueño. Y como yo no me acuerdo, yo quiero que alguien me lo revele. Y yo quiero la interpretación. Y llamó a los sabios de Babilonia. Llamó a la gente que estaba rodeándose, los que rodeaban al rey Nabucodonosor. Llamó a toda la gente. Y cuando les dijo: quiero que me interpreten, quiero que me digan, que me revelen el sueño que yo tuve, ninguno de los sabios pudo decir el sueño, sino que decía: eso es imposible hacerlo. Es imposible que yo te diga lo que tú soñaste si tú no me dices lo que tú soñaste. Alaba la gloria de Jehová. Pero el Dios que yo conozco, el Dios que yo predico, es el que escudriña las mentes, el que escudriña los corazones. Amén. El que revela los secretos. El Dios que yo le sirvo es un Dios que revela los misterios. Él sabe cuando tú estás en tu casa. Él sabe cuando tú estás en tu cama. Él sabe cuando tú estás llorando porque la situación ha sido dura para tu vida. Él lo conoce. Él conoce cuántos cabellos tiene tu hermosa cabeza. Él te conoce. Y el rey Nabucodonosor dijo: yo quiero que me digan. Y ninguno de ellos pudo decirlo. Y puso un edicto. Puso: vamos a matar. Si no me revelan el sueño, de aquí a mañana todos los sabios van a morir. Pero Daniel fue llevado en cautiverio. Y Daniel era un joven sabio. Fue llevado al palacio para trabajar, para conocer, para ser parte, amén, del grupo de los. Pero la diferencia entre Daniel y los sabios de Babilonia es que Daniel tenía al Dios Todopoderoso. Es que Daniel sabía que el Dios que él le servía tiene oídos y oye, tiene manos y toca y tiene bocas y habla. Alaba. El Dios que tú le sirves no está colgado en una pared. El Dios que tú le sirves no está en un madero. El Dios que tú le sirves no está en una tumba. El Dios que tú le sirves no está. El Dios que tú le sirves está vivo y está en tu corazón. Y como Daniel sabía eso, como Daniel entendía eso, como Daniel sabía el Dios de sus padres, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, escuche bien, dijo, le dijo a sus amigos, a Misael, a Ananías y el otro, a Azarías, le dijo, lo que traducido en arameo es Mesás, Sadrac y Abednego, alaba, porque les cambiaron el nombre. Daniel se llamaba Belsasar. Y le dijo a sus amigos: vamos a orar para que Dios nos revele. Qué bonito cuando uno tiene una necesidad. Qué bonito cuando una familia, un hermano tiene una necesidad y agarra el teléfono. Y en vez de llamarle para decirle: el pastor tiene una camisa feita. Alaba. Acá, la camisa del pastor está fea. Alaba. Sí, en vez de decir eso. En vez de decir: esa camisa del pastor estuvo fea. Alaba. Bueno, a mí me gustó. Bueno, eso fue lo que dijo mi esposa. Dijo: esa camisa está fea. A mí me gusta. Ella no está aquí, pero ay, me está viendo por internet. Ok, perdóname, mi amor. Honey, sorry. En vez de hablar de alguien, le dijeron a los tres jóvenes hebreos: vamos a orar. Aquí Dios tiene, si no vamos a perecer, si no vamos a morir, si no
nos vamos a ir con todos los sabios. Dios tiene que responder. Y se fueron a orar. Y dice que cuando se fueron a orar, Dios de los cielos reveló el misterio, reveló el sueño. Y no solo dio el sueño, sino también la interpretación. Alaba. Cuando Dios habla claro. Dios no solo revela, sino interpreta. Gózate en esta tarde preciosa. Ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios que yo le sirvo. Un Dios que habla. ¿Y cuál fue el sueño? Escuche bien, ¿cuál fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor? Vio una estatua gigantesca. Y yo quiero hablarle de esa estatua en el día de hoy. Yo te quiero hablar, yo quiero enseñarte cuál es el papel de Estados Unidos en tiempos proféticos. ¿Por qué la nación está colapsando? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Mira las preguntas, estas son las preguntas, yo anoté mis preguntas, estas son las preguntas que yo me hago. ¿Por qué el colapso de nuestra nación? ¿Por qué estamos viviendo en medio de una pandemia? ¿Por qué el levantamiento, un levantamiento de un grupo socialista en nuestra nación? Se han levantado grupos socialistas que quieren cambiar el rumbo político. Recuérdense, nosotros, esta nación y otras naciones están bajo una posición política capitalista. Amén. Y está el otro lado, que son los socialistas y los comunistas. Y se ha levantado un grupo que piensan, amén, en esta nación, cambiar el rumbo político y ponerlo en lo socialista y no en lo capitalista. Por eso es que ahora se levanta cualquier grupo y dice, no compremos Goya. ¿Ah? Sí. Sí, ahora todo es, vamos a boicotear, vamos a cambiar. ¿Ah? El movimiento socialista, esos grupos pequeños que quieren dominar la opinión de los mayores, del grupo, los grupos mayoritarios. Escucha, esas son las preguntas que yo me hago. ¿Por qué la libre expresión se está viendo afectada? ¿Por qué algunos hablan de un gobierno mundial? ¿Por qué algunos piensan que la iglesia está callada? ¿Por qué a veces estamos dormidos? ¿Por qué no hay una vacuna? ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es el gobierno mundial? ¿Qué es la nación europea? Y tú te haces todas estas preguntas como yo me las hago. Y cuando me voy al libro de Daniel, fue revelado a Daniel, amén, revelado al rey Nabucodonosor, para que entendiéramos el plan profético, el plan perfecto, el plan de salvación, el plan que Dios tiene para la humanidad. Y ahí se acaba. Ahí termina. Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras. Escuche bien. A través del tiempo, yo quiero que, les voy a decir unos textos bíblicos para que usted me acompañe. A través del tiempo, grandes hombres terrenales, no bíblicos, por el poder querían conquistar otras naciones, establecer imperios. Una de ellas fue Alejandro Magno, el otro Julio César, el otro Hernán Cortés, el otro Napoleón Bonaparte, el otro Francisco Pizarro. En América del Sur, Simón Bolívar trató de unificar toda América del Sur. Desde Venezuela a toda esta pata de fuego, hasta la tierra de fuego. Hombres se han levantado con poder, hombres quieren dominar, conquistar. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, imperios. Escuche bien, mira lo que dice las escrituras. Daniel, capítulo 2, versículo 16. Versículo 19. Yo quiero que usted vaya al libro de Daniel, capítulo 2. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. El secreto fue revelado. Versículo 19 del capítulo 2. El secreto fue revelado. Mira lo que dice el 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce a los que están en tiniebla y con él moran a la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues no nos ha dado a conocer, me diste a conocer el asunto del rey. ¿Cuál fue el asunto del rey? La estatua. Una estatua gigantesca. La estatua que ve, la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de bronce.
las piernas de hierro, los pies entre hierro y barro. Luego ve una piedra que corta y un monte de donde sale la piedra. Y cuando Nabucodonosor ve esto, dice: yo no lo entiendo. Pero Dios da la interpretación y le dice: por cuanto el rey Nabucodonosor quería conocer el fin de los tiempos. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 2. Escuche bien, porque se lo quiero leer. Capítulo 2, versículo 31. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, y sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se las llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra hirió la imagen que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Escuche bien esto: la iglesia en algún momento se va para el cielo. Hay gente que no lo cree y está bien. El profeta Isaías decía en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No todo el mundo cree en lo que dice las escrituras. Pero yo tengo una responsabilidad con ustedes y con la iglesia y con la gente que nos ve a través de la internet, de predicarles lo que dice las escrituras y de ponerles sobre aviso lo que va a acontecer. En algún momento los cielos serán abiertos. En un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Hay algo que se llama arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada, y cuando la iglesia sea arrebatada, dice que los muertos también resucitarán. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para morir por nosotros. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Para sanar nuestra vida. ¿Para qué Jesús vino a la tierra? Para darnos vida eterna. Él no se quedó en la cruz, sino que fue a la cruz, murió por tus pecados, murió por tus enfermedades, fue a una tumba y al tercer día resucitó. Y la tumba hoy día está vacía. Y a raíz de ese sacrificio, tú y yo tenemos entrada a lo que es la salvación. Primero Jesús vino para el pueblo de Israel, pero el libro de Juan capítulo 1, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Y sigue leyendo el versículo 6, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tal razón tú y yo somos convertidos en hijos de Dios. Todo el que acepta a Jesús de Nazaret es convertido en hijo de Dios. Ya tú no le perteneces a este mundo, tú le perteneces a Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan es sencillo, lo dice Daniel y lo dice Apocalipsis. Y yo no sé si estos temas les causan curiosidad. O algunas veces, cuando yo recuerdo cuando yo tenía 12 años que hablaban del Apocalipsis y me daba miedo. Hay alguna gente que le da miedo. Pero yo te voy a hablar del Apocalipsis. ¿Por qué Estados Unidos y las naciones vecinas como Japón, China, Rusia y otras naciones han colapsado? ¿Por qué ha colapsado? Fácil. Ahora es el tiempo de la era de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, dice que vendrá el periodo de la gran tribulación. 7 años. 3 años y medio de una paz para la humanidad y 3 años y medio de gran tribulación. Pero para que eso ocurra, se tiene que levantar un imperio, lo que es el anticristo y el país en el cual él domine. Amén. Y el anticristo es todo aquello que se pone ante las cosas de Dios. Pero se levantará un hombre, un rey, una persona que gobernará el mundo. Hoy día Estados Unidos, o hace unos años atrás Estados Unidos era un gran imperio.
era el que ponía, amén, el punto donde la gente obedecía, era el policía mundial, era la persona, el gobierno en donde todos se dejaban llevar por lo que decía Estados Unidos. Estados Unidos decía algo y las demás naciones temblaban. Pero eso no va a ocurrir ya más. ¿Sabes por qué? Porque ha colapsado para darle paso a lo que es el anticristo. Lo que detiene el anticristo y lo que detiene que se manifieste el anticristo y lo que detiene que se manifieste el periodo de los 7 años de la tribulación son ustedes y yo, la iglesia. Mientras la iglesia esté presente no va a ocurrir. Porque yo soy de los que creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada. Amén. La iglesia va a estar en las calles de oro y en el mar de cristal. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a ir a los galardones, a recibir nuestro premio, a recibir la corona de justicia, a recibir la corona de la vida, a recibir la corona, amén, de paz. Y estaremos en la boda del Cordero, porque la iglesia es la novia y el novio es Jesús de Nazaret. Y estaremos celebrando en las bodas del Cordero. Mientras eso pasa en el cielo, en las bodas del Cordero, aquí en la tierra, para los que se quedaron, estará sucediendo lo que es la gran tribulación, donde el anticristo se levantará y dará paz por 3 años y medio. Por eso vamos a Daniel. Y luego vamos a Mateo. Y luego vamos a Apocalipsis. Y yo espero que en los próximos 20 minutos, para que me vuelvan a invitar, poderle explicar y esperar que usted vaya a su casa motivado a escudriñar las escrituras, perfeccionar su conocimiento y que pueda entender lo que está pasando. Se tiene que levantar un nuevo imperio. Escuche bien. La cabeza de oro. Escuche bien. La cabeza de oro que soñó Nabucodonosor, era Babilonia. El imperio babilónico ya pasó, se acabó. Luego de la cabeza de oro dice que pechos y brazos de plata. Pechos y brazos, ¿por qué? Porque se iba a levantar un imperio, primero se llamaban los medos y luego los persas. Y entonces los medos y los persas unieron fuerzas y dominaron a Babilonia. O sea que después de Babilonia se levantó los medos y los persas. Por eso la Biblia dice pechos y brazos de qué, de plata. Luego de los medos y los persas, el vientre y los muslos de bronce, lo cual significa que es el imperio de Grecia. Pero ¿por qué el vientre y los muslos? Bueno, Grecia fue un imperio no muy poderoso, pero fue dominado por Alejandro Magno. Alejandro Magno murió muy temprano en edad y se dividió en sus 4 generales. Luego del imperio de Grecia viene el imperio que romano, que es piernas de hierro. ¿Por qué las piernas de hierro? Todos sabemos que los soldados romanos tenían que en sus pechos una armadura de hierro, lo cual significa fortaleza, duro. Amén. Por eso dice que sus piernas eran de hierro. Ese es el imperio romano, el cual predominó en los tiempos de Jesús, el imperio romano. Luego del imperio romano están lo que son los pies de hierro y de barro. ¿Por qué los pies? Porque los pies, amén, cuando tú juntas los 10 pies, los 2 pies tienes 10 dedos. Alaba, los 10 pies. Escucha bien, sí, a veces se me traba la lengua. Alaba. Por si acaso, si alguno no lo sabe, soy puertorriqueño y hablo muy rápido. Amén, santo Dios, santo, alaba la gloria de Jehová. Hablo muy rápido, pero escuche bien, me interesa esto explicárselo, porque este nuevo imperio no ha sucedido todavía, se está levantando, son 10 reyes, y dice las escrituras que dentro de esos 10 reyes se va a levantar uno, y ese uno es el poder del anticristo. Vamos a las escrituras, rapidito, escuche bien lo que dice la interpretación. Lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 41. Mira lo que dice del reinado del anticristo. Daniel capítulo 2, versículo 41. Y dice, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en algo de la fuerza del hierro. O sea, habrá fuerza del hierro.
así como viste mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de ¿qué? De alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué te quiere decir esto? En los 7 años del reinado del anticristo, amén, donde hará alianzas humanas, donde hará alianzas con otros reyes, dominará por 7 años, y al final de los 7 años, dice que el anticristo o la persona que esté dominando en ese tiempo se irá contra el pueblo de Israel. Recuerden, el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, todavía están esperando al Mesías, pero las escrituras dicen que cuando el anticristo se vaya en guerra con el pueblo de Israel, donde están todas las naciones unidas a favor del anticristo, o sea que Israel estaría solito y todo lo que le rodea serían las naciones del mundo, amén, se irán en contra de Israel. Israel entonces clamará al cielo, y dice las escrituras que descenderá del cielo el Hijo del Hombre, lo cual todo ojo le verá. Sería la segunda venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. El primero fue cuando vino y murió. El rapto es arrebatamiento, pero la segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento, sino cuando Cristo venga a defender al pueblo de Israel. ¿Y qué va a suceder? Que después de los 7 años vendrá Cristo y reinará por 1000 años. Reinará por 1000 años. En esta tierra, aquí reinará. Pero para que todo esto suceda, las potencias mundiales tienen que colapsar. Estados Unidos tiene que colapsar económica, social, política, moralmente. Tiene que irse al piso. Porque tienen que darle paso a este nuevo imperio, a este nuevo rey que sale de la Unión Europea. En el 1993 se escribió el Tratado de la Unión Europea y se unieron algunos países de la Unión Europea con un solo pasaporte, con una sola moneda, con una sola política. Los ciudadanos españoles pueden ir a Francia cuantas veces les dé la gana, tienen entrada libre, tienen la misma moneda. El anticristo, cuando esté en posesión, dominará y pondrá una sola moneda, pondrá una marca. Lo dice la Biblia. Pero para que todo eso ocurra, tienen que haber colapsos, tiene que haber destrucción, tiene que haber pestes, hambre, terremotos, tiene que haber pandemias como esta. Escuche bien lo que está sucediendo, ya yo estoy terminando. Lo que va a hacer el anticristo, nosotros lo estamos viviendo en un pre-ensayo. Ahora mismo nosotros estamos viviendo un pre-ensayo. Estamos viendo lo que va a suceder. ¿Cuántos han ido a Sam's? Reciente. O yo he ido a Sam's. Yo cuando empezó la pandemia, yo iba a Sam's todos los sábados en la mañana a buscar. ¿Saben a lo que iba a buscar? Papel de baño. ¿Sí? Todos los sábados de la mañana. Papel de baño, a ver si iba a, y trataba de alcanzar. De hecho, tengo papel de baño para el resto del año. Porque como yo vi a todo el mundo que compraba papel, pues fui y compré papel. Desinfectante, arroz. Yo iba a Publix porque es donde consigo el arroz rico, que es el que mi esposa usa, que es de Puerto Rico, obviamente. Yo compré faldo y faldo y faldo. Yo creo que yo acabé con todo el arroz rico que había en Murfreesboro. Yo iba, trataba de conseguirlo. Porque como todo el mundo se desesperó, no es que yo estaba en un desespero. Es porque yo tengo 3 hijos y yo tengo que cubrirlos a ellos. Yo tengo que salir a comprar también. Y cuando iba a Sam's, me decían, uno por cliente. Uno por cliente. Tenía que hacer una fila de casi 45, una hora para poder entrar. Todo restringido.
Recientemente llego a mi trabajo y antes de entrar a mi trabajo hay un escáner. Y en ese escáner me toma la temperatura. Me tengo que parar frente al escáner, ponerme mi carita así grande y preciosa para que me escanee la temperatura. Estamos siendo controlados y no nos estamos dando cuenta. Estamos siendo controlados. Estamos siendo monitoreados y no nos damos cuenta. GPS en los celulares. Estamos viendo ahora mismo en los celulares. Tú puedes, tú no, yo no tengo que tener tarjetas de crédito, no tengo que tener dinero efectivo. Yo voy a la máquina, o voy a Publix, o voy a donde quiera y pago con el celular. Todo eso lo estamos viviendo, es un preensayo a lo que se va a levantar y la gente no está cayendo en cuenta que lo que estamos viviendo son principios de dolores. El COVID, terremotos, hambres, pestes, destrucción, la economía cayéndose, desplomándose, los países derrumbándose, la gente perdiendo trabajo, el gobierno tratando de controlar. Estamos viviendo los momentos más difíciles de este año y los que se aproximan van a ser más dolorosos. Pero usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, sabemos que los que están en Cristo tenemos esperanza. Y esa esperanza es que Dios es nuestro sustento. Y mientras la iglesia esté presente en la tierra, no habrá infierno que la detenga. Escúchame bien esto, amén, santo Dios. Se puede levantar Sanbalat, Tobías, se puede levantar cualquier gobierno, se puede levantar cualquier vecino, cualquier compañero de trabajo, pero si Dios está contigo, nadie está contra ti, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero no te tocarán. Jehová está contigo como poderoso gigante. Nadie y nadie te hará daño. Esto es como una película. Voy a dejarlo aquí. Si usted viene el próximo domingo, le voy a contar. Le voy a contar lo que es la marca del anticristo, lo que son los sellos, lo que son las trompetas. Acuérdese, ¿cuál es el papel de Estados Unidos aquí? ¿Qué papel? ¿Cuál es qué es lo que hace Estados Unidos aquí? Porque en la Biblia no se habla de Estados Unidos. En la Biblia tú no ves que dice el occidente. Lo que estamos hablando es del oriente, de Europa, de Jerusalén, de Israel. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? Bueno, Daniel profetizó que son 70 semanas. 70 semanas en total del plan divino. 70 semanas. Ahora mismo nos encontramos en la semana 69. Falta una semana que es la semana 70, y esa semana 70 es la gran tribulación, los años del anticristo. Pero ¿qué pasa entre la 69 y la 70? Ese espacio entre el 69 y el 70, ¿qué está pasando? Es el tiempo de ¿qué? De la iglesia. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. El que creyese y fuere bautizado será salvo, y el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, sanarán, comerán cosas mortíferas, no les hará daño. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del poder de Dios, estamos en el tiempo de la salvación. Y ay, yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Oye, iglesia, estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de ver milagros, proezas y maravillas. Estamos en un tiempo maravilloso. ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos? Bueno, en este tiempo, entre las 69 y las 70, tenemos que darle gracias a Dios por esta nación. Porque a pesar de que está colapsando, a pesar de que se está deterioreando, ¿verdad? Esa palabra que no me sale. A pesar de lo que está pasando, por muchos años, esta nación nos ha ayudado, no el sueño americano, sino que nos ha ayudado a recibir el evangelio, porque de aquí han salido muchos misioneros a nuestros países,
a todo Centro, Suramérica, todo el Caribe, llevando el Evangelio. Y mucha gente de Dios ha salido de aquí. Y este imperio que ha durado por tantos años, ya dejó de ser el peak, o sea, el top, y ahora empezó a descender, porque le estamos dando paso a un nuevo imperio que se va a levantar, pero ese imperio no se puede levantar hasta que la iglesia sea arrebatada. Si tú quieres conocer lo que va a pasar después que la iglesia es arrebatada y qué sucede en la semana 70 profetizada por el profeta Daniel, yo te invito a que llegues aquí el próximo domingo a las 2 de la tarde. Amén. De una nación.